En los últimos años hemos regalado a los bancos más de 60.000 millones de euros en concepto de rescate. Y ese dinero lo han destinado a quedarse con nuestras casas. El resultado ha sido el de siempre. De nuevo, la banca gana. Y muchas de nosotras nos hemos visto obligadas a vivir en la calle. Con una deuda de por vida. Y los bancos han acumulado miles de viviendas que ahora permanecen vacías. Por eso hemos creado la Obra Social de la Paz. Un plan ciudadano de recuperación de viviendas vacías. Para que nadie se quede en la calle. Para que todas salgamos a flote. Súmate a la Obra Social de la Paz. Porque son nuestras casas. Porque es nuestro derecho. Porque sí se puede. Hoy vamos a hablar del derecho a la vivienda, un derecho que no, en España desde luego no se está cumpliendo en los términos que dicta la propia Constitución española. Hace poco hemos tenido como portada informativa el caso de la Corrala Utopía de Sevilla, pero no hay que remontarse tan lejos, a kilómetros, a 400 y pico kilómetros, como está la ciudad de Sevilla. Aquí mismo en Vallecas tenemos problemas de desahucios a diario. Hoy mismo, tampoco demasiado lejano, en un barrio como Carabanchel, se ha llevado a cabo un desalojo que ha sido en La Charca, un proyecto de recuperación de vivienda similar, donde habitaban varias familias y que ha sido desalojado por la policía. Vamos a hablar de todo esto con una compañera que es de la PAP, de la Obra Social de la PAP, de aquí de Vallecas, y también compañera nuestra de Telecá, que es Yolanda Picazo. ¿Cómo está, Yolanda? Buenas tardes. Pues bien. Oye, cuéntanos lo último, ¿qué ha pasado en Carabanchel? Bueno, pues esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que sin previo aviso la policía se ha presentado allí con 10 furgones y más de 30 antidisturbios para desalojar a 30 familias. Familias con cargas familiares que no han podido ni siquiera recoger sus enseres y que, bueno, pues desde el barrio han mandado también un mensaje de emergencia para poderlas realojar lo antes posible. Es una situación dramática la que se está viviendo en el tema de la vivienda, y desde la PA lo que pretendemos, pues, es dar una solución a esta emergencia social y habitacional, pues, que están sufriendo muchas personas, muchas familias, que el único delito que han cometido es quedarse sin trabajo, quedarse sin una fuente de ingresos y, por lo tanto, quedarse sin familias, sin viviendas, perdón. Bueno, pues esto pasaba en Carabanchel, pero a la vez, ¿no?, que en paralelo a estos desalojos está también ocurriendo recuperaciones de edificios, de viviendas que forman parte actualmente del patrimonio de estos bancos malos. Lo de banco malo es una reiteración, ¿no? Pero bueno. Aquí en Vallecas, hace apenas un par de semanas, hubo la recuperación de 3 edificios que actualmente están cobijando a 26 familias, ¿no? Exactamente. Hace un par de semanas recuperamos 3 edificios de diferentes entidades bancarias, uno de Sareb con 11 viviendas, otro del Banco Sabadell con 11 viviendas también, y un último de Bankia con 4 viviendas. Es uno de los programas que llevamos dentro de la Obra Social del barrio. Como bien decías antes, Carabanchel y Vallecas son dos de los barrios en Madrid que más sufren los desahucios, y cada semana, pues, tenemos varios casos en el barrio, y cada vez llega más gente con esa problemática, y si las instituciones y los bancos no ponen solución, pues se ha tomado la determinación de que esas personas no se queden sin casa. No se trata de una ocupación al uso, se trata de una recuperación que creemos legítima, puesto que se ampara en la propia Constitución, como bien decías tú antes, y es todo un proceso colectivo en el que las familias llegan en situación, pues, de emergencia. Pasamos por un proceso en el que identificamos las viviendas que queremos recuperar, realizamos talleres legales, realizamos talleres
de herramientas, también de cómo enfrentarnos a esa propia situación. Le llamamos taller del miedo, porque muchas de las personas pues tienen hijos pequeños, nunca habían pensado que se iban a ver en la situación de tener que entrar a una vivienda que no fuese suya. Y como digo, es un proceso colectivo de meses, es un trabajo conjunto en el que, bueno, pues finalmente hace dos semanas conseguimos liberar tres edificios y dar solución a muchas familias, pero que ahí no se va a quedar. Tenemos que seguir presionando, porque no se trata solo de dar vivienda a estas familias, sino de reclamar a las instituciones, a la administración, un compromiso y una solución habitacional, sobre todo para situaciones de emergencia en las que las personas pues no tengan empleo ni ninguna fuente de ingresos. Conseguir la renta mínima para una familia está tardando unos 18 meses de media. En esos 18 meses, yo no tengo cargas familiares, pero si fuese madre, desde luego que iba a hacer lo que hiciese falta pues para no dejar a mi familia en la calle. Bueno, comentabas que Vallecas es uno de los distritos, de los barrios, donde se está cebando el tema de los desahucios, de los problemas de ejecuciones de hipotecas. Es lógico, somos un barrio pues humilde, un barrio obrero, un barrio que ha recibido mucha inmigración. ¿Cómo se puede poner en contacto con la PAP y con su obra social las personas que en Vallecas tienen problemas de estas características? Bueno, pues en la PA nos reunimos todos los miércoles en la calle Monseni 35 a las 7:30 de la tarde, y bueno, pues uno de los compromisos a la hora de entrar en la obra social es que todos colaboremos en la medida de nuestras posibilidades en implicarnos con cualquier acción, desahucios, ejecuciones hipotecarias, negociación con los bancos. De hecho, uno de los bloques, al día siguiente de la recuperación, se puso en contacto el Banco Sabadell para iniciar esa negociación del alquiler social con las familias. Y bueno, pues que se acerquen, si tienen un problema, se les atenderá pues en función del problema que traigan, si es un problema de desahucio, es un problema hipotecario, o simplemente como para colaborar en la obra social. Aparte, en este centro social tenemos un banco de alimentos en el que recogemos comida todas las semanas. Hay que decir que aparte de Vallecas ser un barrio humilde, obrero, como tú decías, también es un barrio muy solidario. Llegamos a recoger más de 500 kilos de comida durante la semana, y la verdad es que se está haciendo una labor importante que debería estar haciendo la administración y que no la está haciendo. Entonces, pues la ciudadanía organizada pretendemos solucionar al menos los problemas en nuestro entorno, en nuestro barrio. Con buen sentido, habéis cogido el nombre de obra social, que sabes que las cajas de ahorro, antes de convertirse de manera irresponsable y de manera negligente por sus responsables en la práctica en bancos, de hecho han acabado siendo bancos, tenían la obligación de tener una obra social, de dedicar parte de sus beneficios, de sus recursos, a obras sociales y tal, que tenían que estar localizadas en el territorio donde actuaba las cajas, ¿no? ¿Por qué habéis cogido este nombre de obra social? Un poco por darle la vuelta a ese discurso. Dar la vuelta a la tortilla. Sí, un poco por dar la vuelta a la tortilla, y porque realmente... Y por recuperar, ¿no?, la idea originaria de lo que... Y porque al final lo que nos vendían como obra social se ha convertido en una gran estafa que ha beneficiado a muy pocos, y cuando esa burbuja ha estallado pues ha perjudicado a muchos, dejándolos sin nada, ¿no? Creemos que es injusto que se rescate a esas entidades bancarias con más de 60.000 millones de euros y sin embargo no se esté dando solución a estos problemas de primera necesidad, porque la gente no se ha embargado para comprarse un yate o para comprarse un Ferrari, no, se ha embargado para comprarse una vivienda, un bien de primera necesidad, y bueno, pues si no nos ofrecen soluciones, no nos escuchan después de una ILP con más de 1,5 millones de firmas, si no nos escuchan después de las campañas de scratches, pues tenemos que pasar directamente a la acción y recuperar un derecho que debería ser
garantizado por las administraciones. Bueno, son tal el cúmulo de problemas que tiene la sociedad española, la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas de este país, que podíamos optar por muchas causas para alistarnos, para apuntarnos y para movilizarnos, participar, apoyar. ¿Tú en concreto por qué elegiste el tema de la vivienda? Pues un poco lo que comentaba, creo que cuando uno no tiene una vivienda difícilmente puede tener una estabilidad personal. O sea, difícilmente se puede desarrollar como persona y difícilmente pues, se puede integrar en la sociedad. La vivienda es algo básico, la alimentación es algo básico y sobre todo también porque es un problema causado por las entidades bancarias y la complicidad de las administraciones. Entonces, pues eso, el de alguna manera ese dinero que se ha inyectado para salvar a los bancos se podría inyectar pues para el problema habitacional, para el problema de dependencia, servicios sociales, educación, que es a lo que nos han restado. Ahora se está hablando de rescatar autopistas. Lo primero son las personas, desde mi punto de vista, y si no tienes un techo, pues difícilmente vas a tener otras necesidades básicas cubiertas. Bueno, estamos todavía impactados por los últimos partidos de fútbol y vamos a hacer un símil. En eso no estoy muy puesta, pero... No te preocupes. No, pero aquí hay recuperaciones y hay desalojos. Los próximos partidos que nos toca como local, a grosso modo, no tienes que decir sin nombres. Bueno, pues está claro que cualquier acción, y creo que la acción que se ha llevado a cabo hoy aquí en Madrid, en Carabanchel... Eso son acciones como visitante. Con la charca, pues necesitan una respuesta, ¿no? Sí. Entonces, pues trataremos de equilibrar la partida y dar solución a estas personas que se han quedado en la calle. Bueno, entonces como visitante ahora... Así que por lo menos empataremos. Pues, como visitante, ¿qué próximos desalojos? Desalojos, pues hay varios desalojos esta semana, los podéis ver en la página web de Plataforma Afectados por la Hipoteca, pero los más graves han sido estos que sin previo aviso se han llevado a cabo, con lo cual a nosotros como colectivo, como plataforma, no nos da tiempo a organizarnos para poder frenar este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues tendremos que... esa acción tendrá una reacción también. Bueno, ¿alguna cosa que se te haya olvidado? O sea, que no quede aquí Telecat sin que tú puedas exponer, sin que la PAC del barrio pueda exponer sus planteamientos. Yo creo que el mensaje ya ha quedado más o menos claro. La obra social consiste en recuperar viviendas de las entidades bancarias que han sido subvencionadas con el dinero de todos, han sido salvadas con el dinero de todos, y mientras esto no cambie, pues nosotros tampoco pararemos con la obra social de la PA, hasta que no se consiga ese alquiler social y ese trato pues, que creemos que merecen todas las personas por el hecho de ser personas, pues seguiremos trabajando y hay mucho trabajo por hacer. Gracias, Yolanda. Nosotros vamos a seguir con temas que a nosotros nos parecen interesantísimos, que sobre todo de especial relevancia y que sin embargo no tienen su encaje en los medios de comunicación convencionales. Ahora vamos a hablar de la dependencia. Thank you.
vivía con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Dependencia, dependientes y personas que atienden la necesidad de esos colectivos, colectivo de gente mayor, colectivo de discapacitados y personas que necesitan de los demás. Todos somos dependientes, evidentemente. Para hablarnos de la situación de las personas que atienden a los dependientes, están con nosotros hoy Andrés Santana, del área sociosanitaria de Comisión Obreras. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, Nino. Muchas gracias. Elena Revilla, que es secretaria de formación de Comisión Obrera de Madrid. No formación del Espíritu Nacional, formación solo. Formación para el empleo. Pues bienvenida. Elisa. Ah, ¿qué he dicho? Elena. Ah, Elisa Revilla, secretaria de formación de Comisión Obrera. Buenas tardes. Ayer mismo denunciabais, junto con un diputado de Izquierda Unida, el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, la situación que pueden quedar 30.000 personas que están atendiendo a nuestros padres, a nuestros discapacitados, en residencias, a domicilio, que puede peligrar su empleo porque no tienen una acreditación que es necesaria a partir de 2015. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo está la situación? Correcto. Primeramente decir, Nino, que muchas gracias por darnos la oportunidad de, a través de vosotros, poder transmitir a toda la ciudadanía de Madrid la situación esta en la cual nos encontramos ahora. Tenemos que decir que precisamente en la dependencia, los servicios sociales a través de la Comunidad de Madrid ha hecho una dejación de funciones que ha puesto en auténtico peligro, en auténtico riesgo, la supervivencia laboral de los puestos de trabajo de cercano a 30.000 trabajadores. Tenemos que aclarar que dentro de 30.000 trabajadores a los que afecta esta situación... ¿Son gente que están trabajando? Sí, sí, efectivamente, son gente que actualmente están trabajando y que están necesitados de tener la acreditación a través del certificado de profesionalidad para continuar desempeñando su trabajo. Hay que decir que todas estas personas, todos estos trabajadores, llevan años trabajando en el sector, en nuestro sector, atendiendo a nuestras personas mayores, atendiendo a nuestros familiares discapacitados, en asistencia, en ayuda a domicilio, y todo esto nuestro colectivo estamos en una situación preocupante, digamos con un grado de preocupación certera, puesto que hay un peligro inminente a fecha del año 2015, donde todo este colectivo tiene que disponer de la certificación profesional de la que ahora mismo estamos hablando. Sí, Elisa, ahora no me he equivocado, ¿qué sabes qué pasa? Cuando lo leo siempre mal, si me acuerdo, no, Elisa. ¿Qué es eso de la certificación profesional? Antes no la tenían,
por qué ahora es necesaria y qué pueden hacer esas personas, fundamentalmente mujeres y de edad madura, como tú decías ayer, y que cobran sueldos entre 600 y 800 euros, ¿qué hay que hacer para ponerse en regla? Vamos a ver, todas las personas que accedieron a estos puestos de trabajo, evidentemente existía una titulación, en muchos casos eran gerocultores, había cursos de gerocultores, eran cuidadores de haya entonces también, había bastantes titulaciones. ¿Qué ocurre? Que sale una ley, la ley de dependencia, y luego una resolución que se publica, que lo publica el Ministerio, en el cual dicen qué titulación se requiere para estar atender a estas personas dependientes. Entre ellas lo que marcan es certificado de profesionalidad, sociosanitario en instituciones, para las personas que están desempeñando ese trabajo en instituciones, o domicilio, que serían los que están en ayuda a domicilio. Nos encontramos con dos situaciones. ¿Cómo se puede adquirir esa certificación, esa acreditación de competencias? Esas se pueden adquirir por dos vías. Por una vía, por la formación, y por otra vía, por la experiencia laboral. Formaciones y estudios reglados. Efectivamente, que también existe dentro de los ciclos de grado medio, ¿vale? Que también existe una familia que también está en ese ámbito. Pero ¿qué ocurre cuando la Comunidad de Madrid tiene las competencias para reconocer esta acreditación y no está haciendo esa función a la que se refería anteriormente Andrés? Es decir, tenía que haber convocado plazas, como en el resto de las comunidades autónomas, para que las personas que trabajan en esos ámbitos puedan hacerles una evaluación de competencias y se les pueda acreditar. Ese proceso en la Comunidad de Madrid no se ha realizado. Por lo tanto, estos trabajadores están en desigualdad con el resto de las comunidades autónomas. Para ello, en el año 2011, la Comunidad de Madrid se dotó de toda una estructura, salió el presupuesto, se dotó, y hicieron además alarde dentro de su página web que se iban a convocar un número de plazas para determinadas especialidades, digamos, o competencias. Entre ellas estaban las de los dos ámbitos que estamos haciendo referencia, como es el sociosanitario en el ámbito de instituciones, en el de domicilio, educación infantil y cocina, porque puede ser inmenso, ¿no? Porque tenemos que centrar que puede ser en varios niveles diferentes de los que hay de certificados de profesionalidad. La Comunidad de Madrid lo hizo en el año, como he dicho, en el 2011, y hasta la fecha no ha convocado las plazas. Es decir, que dentro del procedimiento solo cubrió la parte de información. Hicieron lo que se puso en marcha fue crear evaluadores para que esos pudieran hacer luego el procedimiento de la acreditación de las personas. Es decir, yo he trabajado en ese ámbito, pongamos por ejemplo, 10 años o 5 años, atendiendo en una residencia de gerocultora. Entonces, se abre la convocatoria en el cual dice la Comunidad de Madrid 10.000 plazas para acreditar en la competencia sociosanitario de instituciones. Entonces, yo me voy con mi documentación de mis años trabajado y mi formación, y entonces ahí acreditarán. Cuando lo evalúen, los evaluadores me acreditarán que tengo la competencia necesaria para poder desarrollar, seguir desarrollando ese trabajo. Y eso es lo que nosotros denunciamos a la Comunidad de Madrid. Comisiones Obreras denunció a la Comunidad de Madrid porque el procedimiento aún no lo ha realizado y estamos ahí. Y además se dotó presupuestariamente, pero no solo quedan para siete hacer meses, ese procedimiento, nada más, ¿no? No queda nada más, pero además que dotó presupuestariamente año tras año para que se pudiera realizar, y solamente han invertido en ese dinero en lo que es la parte de información. Y aún este año ha llegado otro dinero más para seguir con ese procedimiento, y además lo están diciendo a nivel estatal que se tiene que abrir en más familias, yo, como si lo está haciendo en Andalucía, que es la ahora, última convocatoria. Si estamos ya en mayo y en 2015 eso es necesario, queda muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Ahora, una pregunta que no sé si es correcto no hacerla, pero vamos a ver, me voy a referir a casos concretos. Una persona que lleva 8 o 10 años cuidando a un discapacitado profundo o cuidando a una persona mayor, un senescente, bueno, pues si lleva 8 o 10 años con ella y nadie se ha quejado, con independencia del título o no título que hubiese tenido cuando entró a cuidar a esa persona, parece ser que lo lógico sería homologarle de oficio, ¿no? O sea, la gente que demuestre 8 años y que esté satisfecho la persona y la empresa con el rendimiento de ese trabajador específico en concreto, no tendría que hacer ninguna prueba. Me supongo que esto tendría que ser de cara al futuro, ¿no? Es que ahí es donde está la clave. Vamos a ver, yo cuando se habla de homologación no quiero hablar de homologación, quiero hablar de acreditación
función de mis competencias, es decir, yo tengo competencias para desarrollar ese trabajo. ¿Lleva 10 años haciéndolo? Entonces, eso es que me tienen que acreditar porque yo ya lo estoy haciendo. Para eso se tiene que abrir el proceso de evaluación y que me lo tienen que dar. Y por eso pedimos que para la gente que lleva trabajando muchísimo tiempo se haga o esté en ese momento para que puedan continuar, se abra el procedimiento. Y para algunos de oficio, cuando se dice no, se dice la homologación, la acreditación. Me tienen que acreditar y quien me tiene que acreditar son la institución competente en este caso, en esa materia, que es la comunidad autónoma, que para eso le dieron las competencias para poder realizarlo. O sea que a partir de 2015 no puede haber ningún trabajador o trabajadora en una empresa que haga ese tipo de funciones que no tenga esa acreditación. Y que no vaya en contra de la normativa legal. ¿Y qué hacemos con esos 30.000 trabajadores que ya están con un empleo, con un sueldo? Me gustaría hacer un matiz aquí que es importante y que no tenemos que dejarlo de lado. Una vez más, en esta situación donde el empleo precisamente está castigando a todas las capas sociales, hay que subrayar lo siguiente, que una vez más el sector femenino es el más castigado en este tipo de situaciones. Porque en el sector de la dependencia mayoritariamente está desarrollado y ocupado por trabajadoras mujeres. Y esta corresponsabilidad que tiene precisamente la Comunidad de Madrid y el consistorio, por aquella parte sociosanitaria que también tiene bajo sus competencias, una vez más se ceba llevando a cabo en su dejación de funciones o no llevando a cabo correctamente lo que es su responsabilidad y agilizar esta situación para dar una cobertura legal a todo este colectivo de trabajadores. Y digo por qué, porque es importantísimo, porque normalmente en el espectro de mujeres del colectivo que está trabajando nos encontramos con que mayoritariamente son personas que tienen 50, 55 años, una franja de edad bastante madura, que son madres de familia, que llevan años desarrollando este trabajo y que de repente se ven con la espada de Damocles del paro asomándole la vuelta de la esquina en el 2015, porque la Comunidad de Madrid, el presidente González a la cabeza, que se ha vuelto, vamos, juega la ruleta rusa, como con los casinos que pretendía implantar en la Comunidad de Madrid para supuestamente crear empleo, y la alcaldesa de Madrid, con respecto a lo que se va a convertir en la medalla de oro de las Olimpiadas del Paro, puesto que, vamos, entre los dos van a conseguir en esta comunidad que, evidentemente, abocar al paro a un colectivo tan mayoritario, nos encontramos que tenemos que hacer esta denuncia porque doblemente es una penalización, no solamente por la situación de pérdida del puesto de trabajo, sino que otra vez se ceba una vez más sobre el colectivo femenino de un sector como el del sector de la dependencia. Ya queda muy poco tiempo, quedan unos meses para que se cumpla el plazo para establecer. ¿Qué estáis haciendo desde Comisión Obreras, primero, para conseguir que lo lógico pase a ser lo normal, que es? A mí la palabra me da igual, a mí me gusta más homologar el trabajo, vosotros lo llamáis como le queráis. Sí. Vale. ¿Qué vais a hacer para que esas personas puedan continuar con su empleo? No es que qué vamos a hacer, sino qué es lo que hemos hecho y llevamos denunciando. Yo, como responsable de formación en la Comunidad de Madrid, he hecho denuncias, adquirieron un compromiso conmigo hasta diciembre, que lo iban a sacar el año pasado, que antes de diciembre que lo teníamos ahí abierto, que es decir, que se iba a proceder. Aún no ha sido nada, nosotros lo hemos denunciado activamente por todos los medios que hemos podido. Y a la par, lo que hemos hecho es, dentro de los planes de formación, ir haciendo planes ajustados de certificados de profesionalidad para estos ámbitos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, como ha dicho Andrés, es un ámbito de personas más bien mayores, es un ámbito de mujeres, que las cargas familiares después del trabajo les es imposible, porque estos certificados, lo que es en la parte de formación, tienen que hacerlo presencial, es obligatorio, son 450 horas, con lo cual se hace francamente imposible para muchos casos. Entonces nosotros, bueno, hemos intentado y seguimos intentando para poder hacerlo. También hemos solicitado una plataforma para que pudieran hacerlo a través de teleformación, pero no sea el SEPES quien lo tiene que aprobar, y aún está. Y por otro lado, lo estamos llevando a nivel de acción sindical, conjuntamente con los compañeros que llevan acción sindical, para que se haga la denuncia dentro de los centros de trabajo y denunciándolo en la Asamblea de Madrid. Ahora mismo, en concreto, hay una pregunta parlamentaria, una comparecencia, a ver qué responde la señora consejera por parte de Izquierda Unida. Y es lo que intentamos trasladar a todos los grupos políticos, pero realmente la verdad es que hay poca sensibilidad o quizás mucho desconocimiento. Y cuando lo pones en la práctica, la verdad es que yo creo que miran mucho para otro lado. Yo no sé si a lo mejor esto dentro de
unos meses, no lo sé. Yo entiendo, y abundando lo de la parte de la acción sindical, lo que estamos realizando, como bien ha dicho la compañera, este pasado 22 de abril hemos estado a las 6 de la tarde en la Puerta del Sol manifestándonos los tres sectores afectados, porque tres federaciones se han juntado a través de la Unión, que son los sectores afectados por este colectivo, y hemos hecho una primera concentración en la Puerta del Sol. Concentraciones que pensamos llevar adelante conforme no tengamos una respuesta satisfactoria y para la solución de todos estos problemas, porque nos encontramos en una situación que, volvemos a repetir, dramática. Y donde, por cierto, en esta intervención que estamos teniendo, ha pasado de rosita por la ausencia quizás también una parte muy importante en este triángulo, que es la patronal de todas estas empresas que conciertan con la Comunidad de Madrid, que guardan un sospechoso silencio y que les afecta directamente también. Y que hay que decir que muchos trabajadores que vienen a nuestro sindicato comentan que se sienten intimidados porque continuamente les amedrenta para decirles que si en el 2015 no disponen del certificado de profesionalidad, los van a tener que echar a la calle. Con independencia de que hay una verdad de por medio, puesto en el artículo 51 establece que se puede despedir al personal por ineptitud sobrevenida, es decir, una vez contratado, aunque haya pasado 8 o 10 años y no tiene la titulación exigida, puede proceder al despido, pese a esa legalidad, se están aprovechando en las empresas, están amedrentando al personal, estamos sospechando de una purga laboral que se está produciendo en los centros de trabajo, y evidentemente la incertidumbre aumenta no solamente por el puesto de trabajo, sino por el amedrentamiento y acoso que recibe por la parte empresarial en aquellos centros de trabajo. En concreto, el otro día hubo una persona que me vino que ya la habían amenazado y le habían dicho que si en enero no tenía el certificado, que desde luego que no pensara que iba a continuar con el trabajo. O sea, que con lo cual la situación es lamentable y grave, porque están en una situación muy, muy complicada. Bueno, como me temo que esto no va a parar, va a seguir. No, evidentemente sí. Y el tiempo es corto, también el de la emisión. Andrés, Elisa, gracias por venir a Teleca, y las puertas están abiertas y los micrófonos para ser vuestro eco. Pues muchas gracias a Teleca por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vaya espectáculo! Estamos asistiendo a una situación inédita en los 37 últimos años desde que murió el dictador. Es decir, que se ha conseguido traer hasta aquí a dos torturadores caracterizados, a un miembro de la siniestra Brigada Político-Social y a un tipo que perteneció a la Guardia Civil, torturador caracterizado, conocido además por la gente que vivió en aquellos años y en años posteriores. Hoy el juez ha llamado a declarar por vez primera en toda la historia, desde hace 77 años, a dos responsables, a los dos a los que hasta el momento se ha podido imputar por los crímenes y por todo lo que significó la dictadura franquista. ¡Heridas abiertas! ¡Los crímenes del franquismo! ¡No prescriben! Soy querellante. Estuve el año pasado en Argentina presentando la querella que había sido formulada por el equipo de abogados que llevan la querella allí en Argentina, Carlos Lepoy, que vive en Madrid, y Ana Mesuti. Yo fui condenado en uno de los cuatro últimos consejos de guerra que se celebraron en España en septiembre de 1975, a consecuencia de los cuales se produjeron los últimos cinco fusilamientos de Franco
apenas 2 meses antes de la muerte del dictador. Vendrá la noche más larga. Quiero que no me... La querella es contra uno de los ministros que formaba parte de ese gobierno y contra el único miembro que queda vivo del Tribunal Militar que formó el Consejo de Guerra, José Cejas Mohedano. Yo represento una asociación de víctimas del franquismo y tengo todo el derecho a esos periodistas a contarle lo que me dé la gana. No me estoy manifestando. Quería decir que me parece intolerable la actitud que se ha tenido con la gente que se estaba manifestando aquí. Es un trato radicalmente distinto al que están teniendo en Buenos Aires, donde son homenajeadas las víctimas del franquismo, cuando están declarando acá dos manifiestos torturadores del franquismo. En todo caso, estamos satisfechos con la resolución adoptada. Creemos que garantiza que quedarán a disposición de la justicia mientras dure el proceso de extradición. Y esto es un éxito de las víctimas del franquismo, ¿no? Que no han cejado en su empeño de conseguir justicia, que han llegado hasta este punto y que van a por más, naturalmente, ¿no? Pues hemos conseguido que allá se visualice la barbarie franquista con las propias víctimas de los diferentes sectores afectados por esta barbarie, desde el exilio, desde los preventorios, desde gente torturada, desde las penas de muerte que infligía el franquismo, desde los asesinatos de posguerra, fosas, por las masacres obreras como las de Vitoria del año 76 e incluso por las masacres de guerra como la del buque Udondo, cuyos 42 marineros fueron apresados en el año 36 en el Ferrol y fulminantemente fusilados en el cementerio sin más. Hemos apoyado la constitución de la plataforma propia argentina. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de argentinos que son hijos de exiliados, que se tuvieron que marchar de aquí, escapando de la persecución franquista, y empiezan a testimoniar. Hay más de 1000 brigadistas argentinos que estuvieron aquí en las brigadas internacionales, a quienes les hemos hecho un homenaje. Echarme un fusil al hombro y al monte irme a pelear. Y en cuanto a la reunión con la jueza, este era el punto central del viaje. Lo que queríamos era hablar con ella para reactivar las videoconferencias, porque aunque nosotros hemos viajado, y que si es cierto es que no todo el mundo, sobre todo personas más mayores, no pueden viajar. Se ha visualizado también el apoyo institucional, porque tanto el Senado como el Congreso de la Nación Argentina nos ha convocado y hemos sido recibidos por todos ellos. De manera que todo esto hemos conseguido que la jueza lo visualice directamente por los testigos directos, por víctimas, hijos, hermanos de todas aquellas víctimas. A mi padre le fusilaron el día 16 de noviembre de 1939, con 7 hijos que dejó y viuda. A ver si podemos hacer que lo saquen para poderle hacer un entierro digno como toda la persona se merece. La historia, esto de la querella, no es la guerra civil solamente, sino que se extendió hasta el año 75, porque el general Franco murió matando. Fernando Suárez González, ese es uno de los individuos contra el que yo me he querellado en Argentina, porque no he podido hacerlo aquí ante ninguno de los jueces. Que la imputación a Fernando Suárez González y a otros ministros responsables de muchos asesinatos pues siga adelante como está yendo adelante contra 2 de los 4 torturadores a los que habíamos imputado. Yo he presentado la querella por detenciones. Me fui detenido en 4 oportunidades, en particular en los 14 días que pasé en mi segunda detención,
que fue durante un estado de excepción. Durante esos 14 días yo no existía, no existía para mi familia, no le dijeron dónde estaba, no existía para ningún abogado, solo existía para mis torturadores, que me sometieron allí a toda una serie de torturas. Cuando yo salí de aquella experiencia, literalmente pensé que habían pasado meses. Las víctimas no pedimos venganza. Lo que sí pedimos es una cosa muy legal, que es justicia. La primera lista de imputaciones fue de 9 personas concretas con nombre y apellidos. De esas 9, 4 ya sabemos quiénes son, 4 policías. Los 5 restantes son 3 ministros, Martín Villa, Utrera Molina y Fernando Suárez. Sobre quiénes Mersona Puchantic, Pablo Mayoral y Andoni Chasco han testificado allí y han aportado pruebas más que suficientes de su implicación en los hechos denunciados. Le hemos dicho a la jueza que va a haber más listas de imputaciones porque hay mucho franquista vivo todavía. Considera urgente la adopción por parte de la justicia española. Es el momento en el que en una causa judicial se siente una verdad judicial que no pueda ser negada, que recoja todos los crímenes del franquismo. Algo así como lo que fue los juicios de Nuremberg de la Alemania nazi, que sentaron una verdad que a partir de aquel momento impidió totalmente el negacionismo. Hay un tipo de víctimas, los terroristas de ETA. El otro tipo de víctimas, de los del franquismo, ese no cuenta, ese no hay reconocimiento, ese no hay ninguna consideración con él. Y entonces, sobre todo, lo que yo creo que hay que conseguir es que se sepa la verdad. No perdono porque ha sido una injusticia. Nadie se ha acordado de ellos, nadie. Porque Felipe González ha estado mucho tiempo en el poder y no han hecho nunca nada, nadie. No se han acordado de esos pobres infelices que los han matado sin causa. Y yo me he acordado toda la noche de mi padre, decía yo. ¿Cómo lo habrán puesto? De lado, de arriba, boca abajo. Porque según los iban ejecutando, los iban echando a la fosa. Pero bueno, he venido con mucha esperanza. Yo no quisiera morirme sin llevarme un hueso de mi padre. Primera vez que traemos el caso de la querella argentina aquí a Teleca. Se ha anunciado que va a viajar la jueza Servini, la instructora de esta causa en Buenos Aires, a nuestro país, porque quiere tomar declaración a alguno de los exministros de Franco, que todavía viven. Ocho exministros, precisamente en torno al tema de la violación de derechos humanos flagrante por parte de una dictadura que murió en su cama, pero que sin embargo algunos rescoldos han permanecido y todavía algunos incluso están presentes en la vida política de nuestro país. Bueno, es uno de los temas que vamos a tocar y que le vamos a dar la palabra a Rafa Gómez Parra, pero antes de dar la palabra a Rafa Gómez Parra vamos a dar la bienvenida a Rafa Merino. ¿Qué tal, Rafa? Muy bien, después de unas largas vacaciones, pasando por Berlín. ¿Por Berlín? Por Berlín. Allí no hay procesiones, me imagino. No, allí no hay procesiones, pero yo creo que en este momento es la ciudad más moderna de Europa. ¿Has visto algún monumento a Hitler o al nazismo allí en Alemania? A Hitler, ¿o alguna calle dedicada? Pero al segundo día de estar allí me di un paseo por la gran avenida de Carlos Marx, que se sigue llamando la avenida Karl Marx, y estuve bastante tiempo en el antiguo Berlín Este y contacté con alguna... Aquí el PP la habría recuperado. Y contacté con alguna gente y lo que sí contacté que sigue habiendo dos Alemanias.
Bueno, sí. Luisa, bienvenida también. Muchas gracias, gracias. ¿Tú también has estado en alguna procesión? Bueno, en la del Santísimo Coño Indignado, ¿cómo lo llamamos sí, aquella sí, vez? Sí, sí, coño, la procesión que llaman atea de Lavapiés, ¿no? No era una procesión atea, era una procesión feminista. Sacamos una vulva claro. Gigante, que también creo que se ha hecho en algunos otros sitios del Estado. Y bueno, pues estas no nos la prohíben, la atea sí, pero como ponemos el santo delante, aunque luego se llame coño insumiso, como que cuela, ¿no? Siempre que sea santo. Está aquí nuestro amado líder, Nino Olmeda. ¿Qué tal, Nino? Pues no me ha dado tiempo ir a procesiones, tres ratos rezando y reflexionando, tres días seguidos. Bueno, ahora nos contarás alguna. Soy cristiano, he llegado a dos conclusiones, a la primera y a la segunda. Y está Santa Marihuana. Pero además eso de la reflexión y la meditación es muy cristiano, ¿eh? Sí, no, muy reflexivo. Bueno, Rafa, al turrón. Sí, la querella argentina va para adelante. Esto es una de las, yo creo, de las pocas noticias, digamos, positivas que hay para la democracia española. Es decir, yo creo que poco a poco se va abriendo. Va a ser todavía un camino muy largo, pero se va abriendo la posibilidad de que por lo menos a nivel, digamos, judicial y en Argentina, es decir, haya un juicio al franquismo y sobre todo a los torturadores y a los asesinos franquistas. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, es verdad que la mayor parte de los asesinos franquistas y de los torturadores pues han muerto. Pero bueno, aunque solo sea de manera simbólica, y además yo creo que a España le viene bien en general, yo creo que ha sido el único país del mundo que todavía no ha, oficialmente, no ha reprobado, no ha pedido perdón, no ha condenado, digamos, una dictadura fascista. Creo que no existe ningún otro caso en el mundo. Ya lo dijo el observador de las Naciones Unidas que vino a España, dijo, es increíble que en España todavía siga en general el gobierno del PP sigan todavía mostrando, digamos, una actitud bueno, favorable. Él no dijo favorable, pero vamos, favorable quiere decir sin atacar o sin condenar, digamos, el régimen fascista, el régimen de Franco. La última noticia, es decir, aparte de las peticiones de extradición de Billy el Niño y de Jesús Muñecas, que son las que están ahí todavía, y bueno, han propuesto una fórmula ya desde el gobierno, desde los propios jueces, están intentando buscar una fórmula que sea juzgarles aquí, para efectivamente no, en fin, sería una pantomima, evidente, para no extraditarles. Pero bueno, la situación puede darse incluso que haya una orden de petición a la Interpol para que detengan a estas dos personas, es decir, lo cual implicaría ya a España en una desobediencia manifiesta respecto a esta cuestión. Y la otra cosa importante es que la jueza María Servini ha aceptado los escritos donde tiene que tomar una decisión donde se acusa, digamos, en este caso a 8 o 9, me parece que son 8 o 9 ministros franquistas que viven todavía, de haber participado en decisiones de penas de muerte, en el caso, por ejemplo, de Utrera Molina, el suegro de Gallardón. De Gallardón, él fue uno de los firmantes de la pena de muerte de Salvador Puigsentís, por ejemplo, o Fernando Suárez, que fue ministro de Trabajo en el último gobierno que hizo los fusilamientos del 27 de septiembre. Está también Antonio Carro, Alfonso Osorio, Liciño de la Fuente, en fin, hay lo mejor de cada familia. 8 o 9 que todavía viven, y en ellos pues se puede mostrar un poco esa cuestión. Luego, es verdad que está habiendo una avalancha, es decir, viendo que la cosa va para adelante, está habiendo una verdadera avalancha de denuncias nuevas, con lo cual quiere decir que en estos momentos la jueza Servini puede estar manejando entre 8.000 y 10.000 denuncias ya en concreto, es decir, es casi una causa general ya, digamos, contra el franquismo, porque además vienen de los sitios más remotos de España, etcétera, es decir, que se están uniendo a la querella
decenas y centenares de personas que bueno, que todavía viven y que fueron testigos de las matanzas, del tema de las fosas comunes y bueno, efectivamente las torturas. Hay que insistir en que finalmente la querella argentina va fundamentalmente a una cuestión que me parece fundamental, no tanto a la guerra civil, que ahí siempre se puede decir que bien, dos bandos, fue una guerra civil, etcétera, etcétera, sino como a la dictadura. Es decir, y a la dictadura durante toda su época, es decir, que no es solamente el hecho concreto de que los años 40, los años 50, que fueron más duros, tal, etcétera, efectivamente fueron cuando eso, sino el caso de que es un repaso, digamos, general de todo eso, y por lo tanto hay más gente viva que todo eso. Es importante también incidir en que yo he notado en el aniversario del 14 de abril, Izquierda Unida ha tenido mucha gente de Izquierda Unida ha tenido una buena iniciativa, que ha sido en todos los ayuntamientos han planteado proposiciones a favor de la República y denunciando el golpe de Estado que hubo en eso, manifestándose a favor de la República y condenando el franquismo. Esto ha obligado, digamos, al resto de los partidos pues a callarse, que ha sido la mayor parte de los casos, nadie ha querido tampoco salir ahí a entrar al trapo, pero por lo menos a manifestarse en todos los ayuntamientos, en muchos ayuntamientos en este sentido. Yo creo que, por lo tanto, se está abriendo una brecha, bueno, claro, 40 años después, es decir, que la cosa no ha sido fácil, pero que demuestra que esta gente, que las víctimas del franquismo, como hicieron las madres de la Plaza de Mayo, poquito a poco y con sus vueltas a la Puerta del Sol y con su poco a poco insistir, etcétera, etcétera, están consiguiendo las simpatías, digamos, de toda la población y, en general, incluso se ha abierto una brecha, que también ha sido importante en tema de la víctima del terrorismo, la víctima de ETA, etcétera, pues ha abierto también una brecha en que las propias víctimas de ETA también dicen, hombre, si nosotros estamos pidiendo esto, lo lógico es que también sean ellos los que lo pidan. Cosa que, bueno, pues también ayuda un poco a entender, digamos, lo que estuvo pasando. Bueno, Rafa, estamos hablando de un problema que empieza a intentar resolverse, o por lo menos investigar, en Argentina. Ahora estamos en España. Recientemente, el Ministerio de Justicia, que encabeza también el señor Ruiz Gallardón, ha echado atrás todos los temas sobre justicia universal. O sea, por cierto, ya no se puede perseguir a algunos narcotraficantes, como ha salido en la prensa, ¿no? O sea, que mientras que en Argentina se trata de investigar lo que aquí, cuando se ha tratado de investigar, ha costado la carrera judicial a algún juez, en este caso a Garzón, bueno, pues ahí tenemos este problema, ¿no? De que España se desliga de la defensa de una justicia universal y la defensa de los derechos humanos y de la ley. Claro, todo el mundo. La situación que provoca Gallardón es muy grave, porque en el año 2010 o 2009 España era la abanderada mundial de la justicia universal. Es decir, que venía todo el mundo aquí. ¿Sí? Es que hemos pasado, con un gobierno de izquierdas, a ser el ejemplo mundial y abrir la posibilidad, como se abrió, de condena a Pinochet, de condena a esta gente, a todo lo contrario. Y yo es que creo que la historia tiene sus evoluciones. Y hubo cosas que no se pudieron hacer en la época de la transición, porque la transición fue más compleja de lo que unos y otros dicen, tanto. Pero llega un momento en que ha pasado el suficiente tiempo como para haber condenado, porque mucha gente entre la que yo me encuentro no somos partidarios de la condena del franquismo, pero no vemos la necesidad en que eso se traduzca forzosamente en penas de cárcel o penas. Nosotros no somos la derecha, somos la izquierda defensora de los derechos humanos, y en este sentido ha habido un hombre que ha dado ejemplo mundial. Y yo soy partidario de esa doctrina, que es la doctrina Mandela. Condenemos, juzguemos
Y luego, una vez que hemos dejado claro la condena y el juicio y el, detrás de un juicio justo, ahora mire usted, como yo no soy usted y quiero la convivencia de Sudáfrica, no meto a nadie en la cárcel. Yo quiero en España eso. Juzguemos, condenemos y mire usted, señor Vilelviño, cuando yo era universitario y si algunos de esta mesa más que yo, me trató muy mal. Pero como soy tan diferente de usted, una vez que le condeno y una vez que reconoce y se reconoce universalmente su mala actuación, yo no le meto en la cárcel. Eso es un ejemplo que tenemos que dar a la derecha. Si este gobierno no lo hará, no lo hace, forzosamente, cualquier otro gobierno que venga, aunque sea de izquierda moderada como la que pueda representar yo, si no lo hace, irá contra la historia. Bueno, Luisa, aquí estás entre caballeros, no solo caballeros, sino además caballeros talluditos, ¿no? Un poquito de respeto por eso. Lo digo por vosotros. Y que estamos hablando de un tema que quizá a una generación diferente, como va a ser la tuya, esto, ¿no crees que estamos removiendo cosas del pasado y que con la que está cayendo? Pues yo creo que ese es un argumento muy de la derecha, ¿no? Porque, oye, no me toques a mi abuelo, que eso es remover el pasado. Yo creo que como sociedad, como democracia, tenemos, o sea, si de verdad queremos asentarnos como democracia, que luego hablaremos de algún otro tema, ¿no? Que, sí, que podemos cuestionar en qué tipo de democracia estamos, tenemos que hacer una revisión. En Alemania, en los años 50, pues precisamente en la literatura, Heinrich Böll fue uno de los que hizo esa reflexión sobre esa generación, cómo verse como alemán, qué significaba, cómo asumir el holocausto, ¿no? Y eso es una cosa que como sociedad nosotros y nosotras no estamos haciendo. O sea, yo creo que el sistema en general, tanto de la transición como del gobierno del PP, es el modelo Rajoy, déjalo pasar a ver si se soluciona solo, ¿no? No nos vayamos, no vayamos a tomar decisiones políticas, ¿no? que vete tú a saber quién lo soluciona. Yo creo que es una propuesta totalmente equivocada, ¿no? Precisamente para, en una supuesta reconciliación, lo primero que hay que hacer es un poco de justicia, ¿no? Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con lo que plantea él, porque me parece que precisamente un gobierno de la derecha lo que no puede hacer es condenar y luego no meter en la cárcel, porque volvemos a hablar de impunidad y decir yo voy a cuidar a los míos, pero sí entiendo que un gobierno de derechas como este lo que no va a hacer es abrir la puerta, o sea, porque yo me imagino, ¿no?, la situación familiar de tener que asumir que tu abuelo, y perdón, era un cabrón fascista que mataba gente y que reprimía, ¿no?, y que eso es condenable porque es tu familia. Entonces yo creo que también hay una parte que le va a costar asumir a la derecha porque es su propia familia, ¿no? O sea que aquí volvemos a unir la gente que defendemos, oye, mira, es que yo quiero recuperar a mi abuelo que está en una cuneta y le quiero enterrar dignamente, ¿no?, con el tema de la memoria histórica, y no quiero vivir como yo que soy de Carabanchel en la avenida Muñoz Grande. Es que me parece humillante, ¿no? O sea, siendo... Y me parece muy bien lo que comentabas de empezar a reivindicar la República como algo legítimo y como que no es lo mismo defender, o sea, no había dos bandos iguales porque uno defendía la democracia y otro defendía el genocidio de un sector de la población, ¿no? Entonces, desde luego yo creo que el tema generacional aquí no sirve como excusa para preservar la inmunidad ante ningún delito, ¿no? Bueno, pues nos quedamos más tranquilos, como si fuera una cosa del pasado. Con el tema este, de esta recuperación de la memoria histórica, pero no en un plan retórico, sino con medidas concretas, como el tema este, que bueno, se está impulsando desde Argentina, pero se está empujando desde aquí, los familiares y todo esto. De estar junto con todo lo que está pasando en Cataluña, en el País Vasco, la situación socioeconómica, la crisis de la jefatura, ¿no es un síntoma más de un régimen en descomposición? Sí, yo creo que es indudable, o sea, que el régimen está en descomposición y que lo que había era un régimen dentro de la democracia, pero no democrático. Yo creo que lo que es necesario es recuperar la memoria histórica. Creo que lo primero que habría que hacer es, y ya da igual
si en el anterior gobierno, cuando se hizo la ley de la memoria histórica, se le dotó bien o mal. Vamos a dejar de críticas. Da igual si la transición que hicimos en los 70 era mejor o era peor, porque ya no vamos a poder cambiarla. Creo que tenemos que recuperar la memoria. Tenemos que recuperar los huesos de todas aquellas personas que han sido vilmente tiradas a una carretera. Y a partir de ahí, yo creo, ahí estoy totalmente con el camarada Merino 100% de acuerdo. Primero, por problemas exclusivamente de jurisdicción, de legalidad. Yo creo que sí, a mí me parece el modelo Mandela un modelo estupendo. Yo creo que necesitamos saber qué fue realmente, más allá de la historia, lo que pasó la dictadura. Sí. Y yo me comprometería y me gustaría que se hiciese. Entonces, ya dejaríamos ya que la memoria histórica fuese como elemento de confrontación política ya para nunca más. Y evidentemente tenemos que saber cómo era el aparato de la seguridad del Estado, quién era Conesa, quién era Bill el Niño, quién eran sus secuaces del Sandokán y el Animal. Eso es lo que tenemos que saber. Y cuando se sepa la historia, la juzgaremos. Yo creo que tiene que haber un compromiso, y Mandela, para mí fue un gran guerrillero, para mí un hombre de paz, un hombre de la no violencia, ese fue su compromiso. Y pasados los años, no se ha resuelto la crisis, la diferencia entre las clases sociales, pero evidentemente el odio animal que había está desapareciendo. Yo creo que eso es muy importante. Fundamentalmente, primero, porque la democracia llegó hace ya muchos años, y yo creo que no merecería la pena condenar a nadie que tiene ya 90 años. O sea, yo creo que sí tiene que haber en el derecho un concepto más humanista. O meterle a la cárcel. ¿No? ¿Tú sí, puedes... Digo meterle en la cárcel. 30 segundos para matizar, ¿cómo te llamas? Luisa. A Luisa, para comentar. Yo no estoy, mi planteamiento, que lo he dejado claro, no es que condene o libere la derecha, sino que condenen los jueces, y que una vez que los jueces han condenado, la doctrina Mandela dice, mire usted, le condeno, pero no le meto condena, en la cárcel. Condena, pero no... Esa es mi postura. Lo que yo te comentaba es que esa doctrina ahora mismo, con cosas como el caso Blesa encima de la mesa, sí, es que se le, o sea, hombre, no tiene legitimidad el gobierno para aplicar... Es un tema que llevamos 40 años arrastrando. Sí, pero entiendes que comunicativamente no tiene legitimidad ninguna aplicar la doctrina Mandela mientras se está... Vamos a ver, si seguimos esto sin resolverlo, dentro de 20 años seguiremos reivindicando unos y otros lo mismo, y ya no habrá nadie de nadie, ni para condenar, ni para... Mira, Luisa, hay un problema. Hacerme entender a la gente. Pero sí, no hay ya personas. No es tan difícil cuando hablas con... Una cosa es lo que significa la lucha contra el franquismo y sus víctimas, y otra cosa es el caso Blesa. O sea, si confundimos todo, yo le proponía el otro día a Paco que hiciéramos un debate por qué la izquierda somos incapaces de unirnos cuando tenemos más puntos de unión que de confrontación. Y es eso, es decir, tenemos que empezar desde todas las ópticas a separar planos. O sea, si ahora vamos a discutir el caso Blesa, yo podré tener una postura distinta que a lo mejor la que tengo en este tema. Es decir, no hay que generalizar. Aquí hay un problema. Como ha dicho muy bien antes Rafa, no, una cosa es ver dónde estaban enterrados las víctimas del golpe de Estado, y otra cosa es ver qué hicieron los que triunfan en el golpe de Estado contra los que lucharon con la nueva situación. Esas cosas es lo que tenemos que ir dilucidando. Cierra el... Sí, yo quería decir dos cosas, digo también para la gente joven, efectivamente, que a lo mejor esto les suena un poco de lejos, pero yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Primero, los que están apoyando a las víctimas del franquismo son los nietos, es decir, no los hijos. Los hijos estaban tan asustados y con tanto miedo que no fueron capaces de hacerlo, y no les dejaron, además. Por lo tanto, normalmente son los nietos. Tampoco se les exige a los nietos, ni a la gente joven, igual que nos pasaba a nosotros cuando éramos jóvenes, que nos sepamos la historia. Es decir, cada uno va a vivir su historia. Por lo tanto, no se está exigiendo, simplemente se les pide que efectivamente apoyen, digamos, a unas víctimas que están reclamando justicia. Eso simplemente, y hasta ahí lo entienden. Y la otra cuestión es que el franquismo sí hizo una causa general contra los republicanos que teóricamente, o dijeron ellos, habían matado a fascistas o a nacionalistas españoles. Es decir, sí se hizo una cosa general, se les juzgó sin ninguna
posibilidad de defensa, es decir, injustamente, y se les condenó, incluso a alguno, como a Grimau, por ejemplo, se lo fusiló directamente. Es decir, después de tirarlos por la ventana. Exactamente. Es decir, que son cuestiones que sí que deben quedar claras. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo la víctima? Lo que habéis dicho vosotros, la víctima lo que están pidiendo es una reivindicación de sus víctimas. Es decir, la justicia ya que se pueda hacer en el sentido de meter en la cárcel a alguien o de pedir responsabilidades, no eso. Hay otra cuestión que los abogados también me explicaban. Es decir, en un momento dado, las tropas franquistas y los millonarios franquistas, sobre todo, y las autoridades franquistas, se apoderaron de cantidad de bienes. Sobre todo, que no afectó tanto a las, digamos, a los obreros, que pobrecillos, que no les iban a quitar, sino a la burguesía, digamos, republicana. Bueno, se les quitaron casas, les quitaron claro, toda dinero, la zona del viso de Madrid, que tampoco el franquismo nunca era curioso, nunca se consiguió eso reivindicar. Ha habido algún juicio que se ha conseguido hacer, pero insisto en que en este caso lo que se está planteando es que en España no ha habido nunca una condena al franquismo. Nunca ha habido una condena al franquismo. Lo ha habido en Alemania, como habéis explicado vosotros, lo ha habido en el propio Japón, han tenido que recuperar, pedir perdón, etcétera. Ha habido en Argentina. En Sudáfrica, como habéis explicado vosotros, en España no ha habido. Hasta tal punto. En Argentina, concretamente, bueno, se abolió la ley de punto final. Por eso es importante que esté en Argentina. Y luego hay otra cuestión que denota claramente el hecho de que el PP es franquista. Y es, lo he dicho varias veces, ni siquiera han conseguido cambiar las calles del franquismo a calles, digamos, de la democracia del PP, por ejemplo. Suponte que tú eres de un partido democrático que entras a gobernar y le pones una la Avenida del Generalísimo se la pones a Adolfo Suárez. Pues hubiese sido más razonable que no dejar la calle Generalísimo. Es decir, lo cual demuestra que los del PP siguen siendo más de Franco que de Adolfo Suárez. No solamente eso, Rafa, no solamente lo que dices tú eso, sino que en ayuntamientos como el de Sevilla, que se pusieron calles a Dolores y a gente que gustó, les han quitado. Es decir, no han quitado todas de las antiguas, sino que algunas que los demócratas habían puesto a nuevos personas, las han quitado. Adolfo Suárez, durante su gobierno, quitó más calles al franquismo, por ejemplo, en Madrid, que luego Aznar o incluso en algunos del PSOE tampoco le han quitado las calles. Bueno, nosotros vamos a seguir. No quiero entrar en debate sobre esta cuestión porque ya nos liamos, ¿no? No, porque en ese tema a lo mejor estamos de acuerdo. Vamos a seguir. Hay otro punto que yo no sé si entra dentro de la discusión, pero me ha hecho gracia en esta Semana Santa. Es decir, cuando se ha visto a Susana Díaz, por ejemplo, ir a las procesiones, todo eso. Yo entiendo, como estaba explicando Rafa Merino, que en un principio la transición se podía entender que ciertas actividades, digamos, religiosas o de cierta cultura de esta cutre, ¿no? En un afán, digamos, de reconciliarse, de no crujir malas, eso, se haga. Pero ¿qué sentido tiene en el siglo XXI ni ir a los toros? Que podía ser, no, digamos. Estás tocando. No, pero estás tocando un debate. Pero te estoy comparando. Es decir, no es que era una cultura popular. Pues sí, en los años 20 seguramente un republicano iría a los toros. Aprovecho para decir que vamos a poner en marcha un programa animalista que se llama precisamente Animal. Ah, eso es. ¿Y qué sentido tiene ir a las procesiones? Además, lo que yo creo que no tiene ningún sentido. Un ateo. Es decir, las autoridades vayan a los actos. Como hacerse la foto. Como gobierno. Si a mí personalmente, a mí me gusta, yo he estado en Sevilla y en Córdoba, y me gustan las procesiones. Los bocatas, los pescaditos, el ese de los gitanos, a mí eso me mola. Y entonces, cada uno como ciudadano, el personal, pues, por eso, ir a lo que quieras, ir a los toros o a las vacas, lo que cameles. Pero que la institución como tal tenga que ir a ese tipo de actos que tienen no solamente una simbología popular, sobre todo religiosa hoy en la actualidad. Entonces no tiene ninguna razón de ser, y si quieres ser actor, vas. Susana Díaz no ha aprovechado para reclamar un aborto libre y gratuito en la profesión, por ejemplo. Ya lo he dicho. Podría haberlo hecho. Ahí sí que hubiese problema. Nos estamos saliendo de. ¡De marre! Yo que reclamo la laicidad del Estado, me parece que en este momento el que no sea religioso no debe ir a ningún tipo de esto. Y además digo una cosa ya para terminar. Si habéis leído a la prensa, sobre todo el país en estos días, se han hecho
muchas entrevistas a gente normal que iba vestido nazareno, y muchos de ellos decían, no, si yo soy ateo, pero me divierto. Claro, pero eso es un contrasentido también. Que algún día se habrá que eliminar. Claro, pero personalmente, como dice Nino, el que decida yo para qué voy a el presidente de la comunidad, del ayuntamiento, jugar fútbol, sobre todo baloncesto. Compañeros, tenemos que seguir hablando de derechos humanos y más concretamente de derechos humanos vulnerados. Volvemos enseguida. Estábamos esperando las personas que íbamos a protestar en el hall. Es un hall muy, muy grande y inmediatamente cuando empieza a entrar el séquito del consejero, pues nos ponemos a corear canciones en contra de la privatización. Dos personas me empujan, muy nerviosos y muy exaltados, me intentan agarrar, me intentan tirar al suelo. Ya cuando estoy desplazado muchos metros y me ponen contra la pared, efectivamente me tiran al suelo, y en ese momento es cuando entra el consejero Fernández Laschetti, ¿no? El consejero pasa de largo, y cuando ya se ha ido el consejero y yo a esas personas que me han hecho daño, que me han empujado, que me han tirado al suelo, les recrimino lo que han hecho, pues me dicen que estoy detenido. Cuando declaro ante la jueza, me entero que estoy acusado de haber agredido al consejero, de haberme abalanzado sobre él, haberle propinado dos golpes, que parece ser se llevaron los guardaespaldas. Cuando se ponen a disposición por parte de mi defensa las imágenes de lo sucedido, había una cámara de Radio Televisión Española que muestra la secuencia completa de lo que había pasado, lo que decide la jueza es que no hay lugar a juicio porque la versión policial no es creíble, ¿no? Si no hubiera habido una cámara de Radio Televisión Española que graba una imagen en bruto, pues efectivamente hubiera primado la versión policial y me hubiera enfrentado a cargos muy graves, ¿no? La presunción de veracidad del policía y que pues él en esa clínica privada haya obtenido un informe como que efectivamente había sufrido un golpe, y unido a la declaración de otros tres policías, pues era una acusación muy fuerte en mi contra y me exponía a una sentencia importante. Afortunadamente, pues cuando la jueza recibió el bruto de la grabación, pues se vio que eso era imposible, que es muy distinto ese bruto de lo que apareció en los medios de comunicación, donde casualmente pues aparecía el consejero y se cortaba y aparecía yo detenido. La versión policial era creíble, ¿no? Pues está el consejero y algo ha pasado que a este le han detenido. Estás haciendo una cosa que tú piensas que en este país se puede hacer, que es legítima, que es decirle a un responsable de sanidad que no estás de acuerdo con la privatización, y de repente dos personas pues te empujan, te hacen daño, te retuercen el brazo, te agreden, te reducen y te tiran al suelo, ¿no? Y cuando te quieres dar cuenta, esas personas te dicen que estás detenido, y sin pensarlo, rapidísimamente te das cuenta que estás en una comisaría, estás detrás de unos barrotes sin haber hecho nada, ¿no? Pues eso te genera un miedo, una angustia que es muy difícil. Hasta que no se quedó claro que efectivamente iba a haber juicio y que esa acusación era una patraña, pues yo me exponía a la cárcel. Esta mañana ha dado una rueda de prensa Amnistía Internacional para dar su opinión y para dar luz a un informe que ha hecho sobre la vulneración en nuestro país del derecho a la protesta. Acabáis de ver un vídeo donde un ciudadano explica su caso, su situación,
y cómo está quedando el derecho a la protesta, sobre todo cuando tenemos sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros cuerpos, la amenaza de esa nueva ley de seguridad ciudadana que va a redoblar las sanciones y la represión sobre todos aquellos que nos manifestamos, aquellos y aquellas que nos manifestamos pues contra estas políticas y con esta desaparición de cualquier atisbo de democracia en nuestro país y no solo en nuestro país. Bueno, Luisa, introduce el tema que estamos comentando. Bueno, por cierto, déjame antes. Amnistía Internacional es una organización que denuncia la violación de derechos humanos en muchos países del mundo. Recientemente publicó también un informe contra la violación de derechos humanos en Venezuela, que les emplazamos para que vinieran aquí a explicar ese informe y muy amablemente declinaron la invitación para explicar. Nos hubiese gustado mucho, ¿eh? Pues habrá que insistir. No, pero porque Amnistía tiene razón. Es decir, una cosa es en tu país y otra cosa es de otros países. Es decir, Amnistía no se quiere meter, y yo creo que hace bien, en cuando, es decir, a ellos les gustaría dar esa rueda de prensa en Venezuela. Pero que dice, ir a otro país, a hablar de otro país, no suelen hacerlo, ¿eh? Yo creo que es justo, además. Es decir, tú haces un informe, pero lo están haciendo los de aquel país. Tú, por lo tanto, lo que sabes es lo que te están contando, ¿no? Ese informe se ha publicado aquí. Sí, se lo publica bueno, todo el mundo. Y contrastarlo, ¿no?, con otras posibles informaciones el mismo aspecto. Pero bueno, sí. Vamos al tema que nos ocupa y que se ha dado esta mañana en forma de rueda de prensa. Sí, en realidad, casi más que del propio informe, ¿no?, es volver a traer a debate el tema de la represión y de cómo está aumentando y de cuántas maneras distintas, ¿no? Amnistía Internacional hoy colgaba el informe y colgaba tres vídeos, uno el que hemos visto, hay dos más en YouTube, en su perfil, y me parece interesante, por ejemplo, este vídeo cerraba diciendo que ha habido dos infracciones, ¿no?, al que Jorge... una que se había demostrado, que es que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, y otra en la que se estaba recurriendo en este momento, que es el tema del Aschetti. Y entonces, tan absurdo como la primera, ir a una concentración por el derecho a la vivienda, a una asamblea justo en el 2011, llamarle a la policía diciendo que es que le estaban quemando la puerta de su domicilio, que tenía que ir para allá, se va y las pocas semanas le llega una multa a casa diciendo que es que la concentración a la que había asistido no estaba autorizada, era legal y por lo tanto le multan, ¿no? Entonces, entrar en esa fórmula kafkiana de decir, o sea, la propia policía me avisa de que me tengo que ir a mi casa, voy a mi casa, pongo la denuncia, hago lo del seguro no sé qué y a la vez me multan, ¿no? Queda un poco escaso el informe. Queda un poco escaso el informe porque me parece que queda muy enmarcado dentro de la Comunidad de Madrid y que se olvida otras comunidades. Me parece que el País Vasco siempre es el gran olvidado en este tipo de temas, porque es muy complicado entrar ahí, porque siempre está el tema del terrorismo de fondo. Pero ojo, para tercera información, estuvimos siguiendo el caso de Jorge y también estuvimos siguiendo los juicios a los jóvenes encausados por pertenecer a SEBI, que está pendiente de sentencia, y en todos, absolutamente en todos estos casos, la autoridad, el policía, tiene como, ¿no?, como prueba fehaciente su propia palabra, y lo que estamos demostrando... Menos con la Esperanza Aguirre. Entonces, Legal Sol, que no aparece mencionado en el informe, pero creo que sería una fuente inagotable de base legal, está demostrando una y otra vez que toda la base policial se cae a pruebas de imagen o de otros testigos y demás. Entonces, habría que empezar a cuestionar qué validez tiene la propia autoridad policial y, ¿no?, en lo que estamos comentando incluso antes, es que no se ha hecho una tradición, es que la misma gente que estaba reprimiendo en el tardo franquismo está ahora en puestos de poder haciendo cosas un poco bárbaras, ¿no? Y con el tema de las torturas hechas a jóvenes en el País Vasco, pues es un tema que está absolutamente sin investigar y que Amnistía Internacional
en este informe tampoco dice nada, ¿no? Entonces me parece que es un tema muy amplio que da para hablar mucho. Y bueno, Granada, una de las cosas que tampoco menciona es el tema de las cazas de brujas, que sí que se está denunciando mucho desde el 15M, que es un método absolutamente dictatorial, como es el que tú vas a un sitio, te identifican y una semana después vienen a tu casa unos secretas, sin ni siquiera estar ¿no? con placa y demás, y te detienen y te llevan a Moratalaz, a la sección esta de información, o sea, la policía política. Entonces esto suena de un franquismo eso es tan espeluznante. Es el servicio de información de la Guardia Civil, que conocimos todos, hacía eso, iba a tu casa. Pues fíjate cómo el salto generacional al final no existe, ¿no? Estamos sufriendo exactamente lo mismo que podíais haber sufrido vosotros. Pero ese tipo de cosas me supongo que se denuncian. Obviamente se denuncian, claro, pero claro. Hay algunas, como el tema de las que por ejemplo, si hay que hacer un llamamiento que no. No, y muchas se ganan, ¿eh? O sea, claro. El problema, se ganan casi todas. Claro, no, por eso digo, si el problema es. Para con el tema de las tasas, claro, tú tienes que tener unos recursos para poder hacer estas denuncias, ¿no? Y luego la responsabilidad política que tiene todo ello, porque cualquier policía puede decir que ha sido una orden y nadie sabe quién está detrás de esa orden. Entonces, al final, se mete la justicia por medio, si tú entras en los tribunales y demandas al titular, y demandas su orden. Si demandas, si primero no puedes identificarlo. El problema gordo es ilegal, es ilegal que alguien venga aquí y nos lleve a cualquier otro desposado sin un orden. Sin una orden. No, pero la policía no puede entrar aquí. Pero luego te dicen, ¿y si pasa? Salvo si te pillan en flagrante. ¿Cómo que ha sido? No, que me ha llevado a la comisaría. El otro día, un periodista de Barcelona, ha tardado 7 años en identificar al policía que le pegó. O sea, que le pegó así y vamos, le mandó al hospital. Es decir, y él lo denunció. Entonces el juez ha ido tal. Bueno, pues para identificar a ese tal, han tenido que usar las imágenes de otros compañeros, gracias, como lo está explicando ella, de que gracias que las imágenes siempre muestran lo contrario de lo que dicen los policías. Gracias a eso, el juez se lo ha tomado en serio. Siete años, para identificar a una persona que se le ve en una foto. Pues entonces habrá que exigir al poder político que eso sea posible. Pues claro. Lo que creo es que una denuncia basada en hechos reales y con argumentos jurídicos que se acelere, porque la policía en definitiva está para proteger a los ciudadanos. Yo todavía no me atrevo a decirle a un policía identifíquese. Yo no me atrevo. No, ni la hostia que te pega. Bueno, y más que nada que te van a multar por desobediencia, porque luego a decir, no, es que te dije que te fueras, oye, perdona, es que estoy en una concentración que no tengo por qué comunicar, que es legal que yo me concentre si a mí me da la gana y no me tienes por qué multar por concentrarme. O sea, que hay una serie de cosas que obviamente son ilegales y que se están produciendo en este país. ¿No? Pero, ¿qué hacen las ilegalidades? Y lo que cuenta Paco es que ahora con la ley anti-15M, como ley Mordaza, como la estamos llamando, es que ni siquiera vas a poder filmar. O sea, la primera persona que van a empezar a detener va a ser a los periodistas, a los fotorreporteros, que estamos dando un poco la cara y que, aparte de que te rompan la crisma con un porrazo, además te van a detener. Yo creo que este gobierno, con esa ley, lo que trata de hacer, bueno, evidentemente, es garantizar algunas ilegalidades. Es la ley del prohibicionismo. Claro, vamos, yo esta gente, en vez de enfrentar los problemas de que la institución está muy bien, que hay que respetarlas y se puede colocar un cordón de protección, pero los ciudadanos, si queremos, podemos ir a decir lo que queramos con respeto, sin quemar las sedes. Pero pasa en todos los sitios, con el tema del prohibicionismo en la droga, con el tema de las manifestaciones, va a haber que proteger instituciones como si fuesen gurús o santos a las que no se puede afectar. La prohibición no sirve más que mirar, hay muchos casos y muchos ejemplos. Hay quizá uno de los ejemplos más sangrantes esté produciéndose en estos días, cuando la policía ha mandado hacer una investigación sobre 30 jueces que firmaron un acta o un acuerdo sobre que se hiciera una consulta en Cataluña. Ahora, detrás de cualquier vulneración de derechos humanos o vulneración o actuación policial, hay un problema político. Ese es el tema. Y hay que buscar el tema. ¿Quién nos gobierna? Cogeros la lista de ministros de los años 60, aunque los abuelitos, y veréis una cantidad de gente tremenda de locus. Cogeros la lista del gobierno de hoy y veréis una gente que también es de locus. Luego, nos están gobernando gente que no tienen concepción de seguridad ciudadana.
sino concepción de orden público. Esa es la gran diferencia. Con otra particularidad, que frente a la seguridad ciudadana te permite la seguridad y la garantía de juicio, estos elevan las sanciones sin que los jueces intervengan, que es la falta de la presencia de la justicia en el proceso sancionador es la que está provocando todo esto. Por lo tanto, ¿por qué? Porque por mucho que se esfuercen los jueces y por muy de derechas que sean, casi todos los casos que se están produciendo de acudir a la justicia los está ganando el demandante. Luego, ¿qué hay detrás de toda esta vulneración de hecho? Una concepción de la política para conseguir que las protestas, sean del signo que sean, no tengan la extensión que deben de tener y no se subleve la gente. Y termino con una cosa. Esta situación favorece la contraria, que haya gente que aparezca en las manifestaciones con la cara tapada de otro signo, que es tan malo como esto. Por lo tanto, si no se resuelve el tema político de fondo, y el tema político tiene que ver mucho con quién nos gobierna, y la ideología de que nos gobierna es la ideología de la Inquisición, demuestre usted que no. En público o en seguridad ciudadana, como tú le llamas, no es lo mismo. Yo tengo ya muchos años y han pasado muchos gobernantes. Hombre, tan descarado como lo que está ahora, no se ha hecho en ningún momento, pero yo recuerdo la pata en la puerta de Corcuera, y yo recuerdo quiénes pusieron las primeras multas por fumar hachís, y quiénes pusieron ciertas condiciones en el plan de antidrogas. O sea que, configurar la policía, la justicia, los estamentos, depende de las siglas que nos gobiernen, tuturú. Sí, depende de las políticas que se apliquen. Porque yo no estoy contra las siglas, yo estoy contra las políticas. Las sociedades. Oye, os quería comentar un último tema, porque ya estamos llegando al final del programa, y es, bueno, recientemente hemos visto cómo han salido por las calles de Madrid del orden de medio millón, entre medio millón y un millón de personas. A los organizadores también, de manera muy optimista, y hablan hasta de un millón y medio, vamos a poner entre, objetivamente, entre medio más millón. De medio millón seguro. Más de medio millón seguro, ¿no? Mucha gente, da igual, muchísima mucha gente. Y al final, mucho más gente lo que perjudica a los con una utilización abusiva de los medios de comunicación, de masas, ha quedado un problema de orden público, donde unos policías han sido brutalmente agredidos, y hemos visto en el Congreso de los Diputados un casco, un escudo. Pero porque era una manifestación. Está muy mal, además, llevarse escudos y tal, ya usados. Y que sistemáticamente los medios de contrainformación se ha estado demostrando que el cierre fin de fiesta ha sido por infiltrados de la policía. Ahora Cuarto Poder publica que ha localizado entre los supuestos enmascarados violentos, que son tan malos de un lado como de otro, no, eran los que entraron en Blanquerna de extrema derecha con la bandera negra. Entonces, mira, es que no es lo mismo. Entonces, las manifestaciones no acaban a golpes. Hay cosas que son de sentido común. Con la cara tapada es sospechoso de traemos mañana aquí. Saramago ya no existe, ya murió. Le traemos a una conferencia con muchísima gente para hablar de la cosa más interesante del mundo. Si al final de la manifestación, de su conferencia, salen dos chicas y se quedan desnudas, y un chico colega se pone un plátano en la espalda, esa es la noticia. Entonces el problema no está en lo mal que lo dijo Saramago, que lo estuvo muy bien, sino en los pringados que han montado el escándalo. Deberíamos haber estado hablando solamente de esos, solamente de eso. Solamente de eso, y no haber entrado en ningún tipo de actuación de contra provocación. Ya es la única vez que hablaríamos de esto. Si no hubiese, vamos a ver, aunque no hubiese ningún infiltrado de esto, no infiltrado, sino ninguna persona, ningún. No, lo que hubiese joven, sido. Ningún chaval que no sé qué, que de coño, yo estoy, ya está la coronilla esto y les voy a tirar un cascote. Que puede ocurrir también. Aunque no, que puede existir, puede ocurrir. Pero aunque no hubiese habido ninguno de estos, lo habrían inventado. Que no, pues claro, es la segunda vez. Que no tienen que inventarlo. Ya hay majaras que actúan. Sí, vamos a ver. Mira, es la segunda vez que hablamos de este tema ya. Y partiendo. Además, yo estoy convencido que lo inventaron. Yo no estoy convencido. Yo lo inventaron, colega. Yo quiero poneros. Yo tengo un buen amigo que estuvo de médico de urgencia en el SAMUR.
y a mí me dijo cosas que me... estuve llorando 15 minutos. Yo no digo que lo inventen, pero si no hubiera existido, lo hubieran creado. Es decir, que había una intención de que ocurriera lo que ocurriera, podía haber grupos que pudieran hacer eso, está claro. El problema es que hay más de 500.000 de personas ahí, y con una heterogeneidad de personas ideológicamente presentes. Pero no hay una estructura que transforme eso en acción política, ni hay una estructura que transforme eso en una protesta que se traduzca en algo más allá de la protesta. Ese es el problema, que hay un malestar en la nación y no hay alternativa de ningún tipo, a ese malestar. Porque las alternativas no tienen capacidad de votar. Yo creo que a diferencia de lo que dice Nino, que yo puedo estar de acuerdo en lo que es noticia, lo que dice Nino, yo creo que en casi todas las grandes manifestaciones que yo he estado y que he conocido durante la transición, siempre ha habido grupos violentos. Uh-huh. Y nunca ha sido más noticia los grupos violentos que las grandes manifestaciones. Es decir, entendiendo lo que tú dices, de que en el momento, en ese momento hay una actuación de un grupo violento y los periodistas se van, claro, a ver qué ha pasado allí, al día siguiente, en los grandes periódicos, en los grandes medios de comunicación, nunca se ha dado más destacado. O sea, en vez de hablar de la manifestación, de decir, la manifestación no acabó así y tal, ocurrió eso, se ha hablado tanto de eso y no de la manifestación, que desapareció de todos los medios. Déjame, por favor, que eso ponga... yo creo que sí hay que denotarlo. Es decir, yo he estado en muchas manifestaciones donde ha habido, casi siempre hay grupos, hay cuatro chavales tal, que queman un no sé qué, que tengo... Pero esta vez fue excesivamente... No, pero si no digo que no. Nunca ha habido 130 heridos. Os pongo un ejemplo comparativo para que veáis no solo la diferencia de tratamiento de las fuerzas de seguridad del Estado, sino también de los medios de comunicación. En cualquier manifestación de los antielección, que van familias, van católicos, no sé qué, podemos ir un grupo de mujeres a mostrar nuestra opinión sobre el tema del aborto, ¿no? Normalmente intentamos tener un cuadro de seguridad e intentamos que nos detengan para salir de allí seguras. Claro. Porque normalmente hay un abuelo, una abuela, o no gente tan mayor, que te va a agredir. Sí, ¿vale? Sí. En la misma situación en la que una persona pueda discrepar de una opinión en otro tipo de manifestación, los antidisturbios cargan. En el 22, la solfónica todavía estaba tocando. Claro. Y cargan indiscriminadamente, habiendo menores delante. En una antielección nunca van a cargar. No, hay una diferencia, claro, si tú cargas contra familias y demás y están pegando a tu hija, a tu novia, a tu novio, pues al final te puedes perder el control. Luisa, creo que es muy humano. Yo creo que no es lo mismo ir como hace FEM, Luisa, en algunos sitios a provocar, Luisa, que es un acto revolucionario. Mira, también. Luisa, otra cosa, colega, si con 15 costeles por el... Ha habido una internacionalidad política. Sí, corta. Está clarísimo. Os tengo que cortar porque ya... En Francia, en cualquier manifestación, hay muchísima más violencia que en España. Muchísima más violencia. En cualquier caso, estamos en época preelectoral y tú puedes elegir. Si no están en la manifestación, los pones fuera. ¿Qué has dicho? Puedes elegir. ¿Bien? Tú eliges. Elige.